Adelante, estamos al aire. Buenos días. Bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias que organizó el área de historia del Centro INAH Michoacán con motivo de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de independencia de México. Primeramente, presentaremos a nuestro ponente del día de hoy, el historiador Juvenal Jaramillo Magaña. Él es profesor investigador titular C en el Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro INAH Michoacán. Dentro de toda su labor académica, el historiador Juvenal Jaramillo es doctor en ciencias sociales, es especialista en las siguientes líneas de investigación: historia de la Iglesia en México, historia de la educación y biografía. Además, nuestro ponente tiene una serie de reconocimientos, entre ellos una mención honorífica a mejor reseña del libro concedida por la Academia Mexicana de Ciencias Históricas 2007, el premio Ernesto de la Torre Villar a mejor tesis doctoral del bienio 2012-2013, concedido por el Instituto Nacional de Estudios sobre la Revolución en México. Además, ha publicado La vida académica de Valladolid de Michoacán durante la segunda mitad del siglo XVIII, Morelia, 1989. José Pérez Calama, un clérigo ilustrado de la segunda mitad del siglo XVIII, en Valladolid de Michoacán, Morelia, 1990. Hacia una iglesia beligerante, la gestión episcopal de Fray Antonio de San Miguel, en Michoacán, los proyectos ilustrados y las defensas canónicas, Zamora, 1996. Orígenes de Valladolid de Michoacán y de su calzada de Guadalupe, coautoría con Carlos Cerejón Peredo, Morelia, 1996. Humboldt en Michoacán, huella y obra, en coautoría con Gerardo Sánchez y Guillermo Vargas Uribe, 1999. Valladolid de Michoacán durante el siglo de las luces, los cambios urbanos y de la mentalidad colectiva en una ciudad colonial, Morelia, 1999. Una élite eclesiástica en tiempos de crisis, los capitulares y el cabildo catedral de Valladolid, Morelia, 1790-1830, Zamora, 2014. Morelia en el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, Valladolid, Morelia, 1541-1821, en coautoría con Carlos Juárez Nieto, Morelia, H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, 2021. Además de toda esta prolífica producción académica, nuestro ponente ha hecho 17 capítulos en diferentes libros de publicación y además tiene 30 artículos publicados en revistas científicas. En segundo lugar, haré un breve resumen del tema que nos ocupa el día de hoy: una familia episcopal en el proceso de la independencia. La independencia de México fue todo un proceso, no solo un movimiento militar. Ese proceso se inició, para muchos historiadores, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Para otros más, se inició desde la crisis de 1808. Finalmente, para otros, se gestó desde la etapa más radical de las reformas borbónicas. Fueron muchos los actores particulares y grupos involucrados en toda esta etapa, independientemente de dónde se sitúe su inicio: caudillos y hueste,
líderes y seguidores, militares y soldados, milicias y milicianos, pensadores, clérigos, etc. La presente conferencia tiene como finalidad llamar la atención del auditorio en un grupo de clérigos que participaron muy activamente en el proceso de la independencia, aunque sin tomar las armas, y que tuvieron en común el hecho de haberse formado y vivido como confamiliares en el Palacio del Obispo Fray Antonio de San Miguel en Valladolid, Michoacán. Al final, podremos ver cómo la guerra insurgente y el proyecto independentista puso de manifiesto las afinidades y diferencias entre ellos. Pues bien, no me queda más que decir, sino que darle la palabra al doctor Juvenal Jaramillo. Los micrófonos son tuyos, Juvenal. Adelante. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Orlando. Bueno, como han escuchado brevemente, en esta presentación me propongo hablar sobre un grupo de clérigos, algunos de ellos poco conocidos, pero que tuvieron un papel de gran relevancia durante todo el proceso de la independencia. Empezaré mi exposición con aspectos conceptuales, es decir, qué debe de entenderse por una familia episcopal, a qué me estoy refiriendo aquí con una familia episcopal, ¿verdad? Y también a qué me refiero con el proceso de la independencia, ¿sí? Una familia episcopal, ya, como vemos aquí, es un concepto prácticamente inexistente en nuestros días. Sin embargo, las familias no consanguíneas necesariamente, sino las familias políticas, tenían una enorme vitalidad en el antiguo régimen, sobre todo, ¿verdad? Una de esas familias era la llamada familia episcopal, o el conjunto, el grupo de personas que acompañaban a un obispo a sus diferentes destinos, a donde se le enviase, allá iba la familia del obispo. Ahora, ¿por qué se fue constituyendo esta microcélula social que rodeaba a los príncipes de la iglesia, como se les conoce en el derecho canónico, o como se les conoce en el lenguaje y la jerga eclesiástica? Bueno, en primer lugar, porque, como acabo de mencionar, al ser considerados príncipes de la iglesia, tenían derecho a tener todo un grupo de servidores, ¿sí? Y todo este grupo de servidores de diferente índole, de diferente naturaleza, de diferente nivel, como lo vamos a ver más adelante, eran lo que constituían una familia episcopal, ¿verdad? Y esta familia episcopal, y es importante subrayar esto, los miembros de esta familia episcopal generalmente se valían del capital relacional del obispo que los llamaba para formar parte de su familia, y se valían del capital hierocrático e institucional de este funcionario. Con capital relacional me refiero al conjunto de contactos, de relaciones políticas y de poder de que gozaba un funcionario de la iglesia cuando era investido como obispo, ¿verdad? Generalmente en el antiguo régimen los hombres que eran nombrados obispos no lo eran necesariamente por su impecable trayectoria espiritual, ¿verdad? Generalmente eran electos y consagrados como obispos gracias a un conjunto de relaciones en lo más alto de la corte.
gracias a las relaciones que lograban ellos con otros obispos, con otros arzobispos, ¿verdad? Y con funcionarios que estaban muy cerca del rey, muchas veces con miembros del Consejo de Indias. Todo este conjunto de contactos, de lazos, ¿verdad?, son los que componían el capital relacional y que se iban formando enormes redes, ¿verdad? Enormes redes. Sí. Cuando hablo del capital hierocrático, me refiero al capital que per se tenía un príncipe de la iglesia, ¿verdad? Es decir, la hierocracia se refiere a el sacerdocio, ¿verdad? A la autoridad espiritual que antiguamente tenían los clérigos por el simple hecho de ser clérigos. No perdamos de vista que en el antiguo régimen, sobre todo, y todavía hasta el México del siglo XIX y principios del siglo XX, era un México profundamente católico y que tenía una enorme veneración por los clérigos, ¿verdad? Entonces, digamos que esa autoridad que le confería a un individuo el solo hecho de llevar la investidura sacerdotal, eso era su capital hierocrático y que tenía un enorme poder en el antiguo régimen, ¿verdad? Y por supuesto, por capital institucional me refiero a el poder que confería, ¿verdad?, el formar parte de una institución como la Iglesia, la institución más poderosa durante el virreinato, ¿verdad? Y por supuesto, el poder que confería a un miembro del episcopado, es decir, el hecho de ser obispo. Bien, entonces, todos aquellos individuos que eran seleccionados por un recién nombrado obispo para formar parte de su séquito, ¿verdad? Una vez que empezaban a formar parte de su séquito, echaban mano de ese capital relacional, ese capital hierocrático y ese capital institucional para, ¿verdad?, posicionarse en un principio socialmente, pero posteriormente económicamente. ¿Sí? Como vemos ahí, había varias motivaciones que tenían antiguamente las personas para formar parte de una familia episcopal, ¿verdad? Pero yo he elegido solamente tres, las que considero las más importantes. Primero, formar parte del séquito de un obispo era un sello de distinción social y motivo de orgullo, ¿verdad? Generalmente, esto era lo que diríamos en el lenguaje actual, se presumía, ¿verdad? Yo soy miembro de la familia episcopal, yo soy miembro de la familia de tal obispo, ¿verdad? Porque esto, como vemos en el punto 3, confería varios privilegios, ¿no? Entre ellos, bueno, el goce de una posición eclesiástica, ¿verdad? El vivir dentro del palacio episcopal, vivir con el obispo, ¿verdad? El compartir la mesa. De hecho, eso era un privilegio, pero también era una obligación, ¿sí?, establecida en el derecho canónico. Todos los miembros de una familia episcopal tenían que comer a la mesa del obispo, a acompañarlo, ¿verdad? Y vivir con él en el palacio episcopal y, por supuesto, sujetarse a la disciplina que este obispo quisiese instrumentar, ¿verdad? Y todo esto, pues, abría, como vemos en el punto número 2, muchas puertas, ¿no? Era una llave, ¿sí? El pertenecer a una familia episcopal, repito, era una llave que abría muchas puertas a todos aquellos que formaban parte de este micronúcleo o microcélula social, ¿sí? Ya he hablado de algunos privilegios, ¿verdad?, de que gozaban los miembros de una familia episcopal, pero quiero hablar ahora de algunos deberes que les eran impuestos y no me voy a detener en toda la diapositiva, solamente en lo que me parece lo más importante, ¿sí? Había un deber no escrito, pero que se convirtió en una práctica y en una práctica prácticamente que llevó a una ley. Una ley, repito, no escrita, no consignada, pero que solía cumplirse. Y esto era el de
formar dentro del Palacio Episcopal y entre los miembros de la familia episcopal una serie de redes de lealtades, de apoyos recíprocas, de apoyos recíprocos, de defensas, ¿verdad? De formar un frente común ante las dificultades que en lo particular o en lo grupal pudiesen tener ellos, ¿verdad? Entonces, desde las familias episcopales se llegaron a constituir importantes grupos de poder e importantes grupos de lealtades, ¿verdad? Había diferentes tipos de integrantes de una familia episcopal, ¿sí? Como lo mencioné hace unos minutos, ¿sí? Había los criados, ¿verdad? Dentro de los criados estaban los cocineros, pero también los mayordomos, los lacayos, ¿verdad? Estaban los pajes, que criados y pajes formaban parte de lo que podemos llamar el servicio personal. Podemos llamarlo por una ocurrencia personal, sino porque así estaba marcado en el derecho canónico, ¿verdad? El derecho que regía, pues, a la iglesia, ¿sí? El servicio personal, pues, de todo obispo se componía de criados y pajes. En el renglón de criados había una multitud de nombramientos o de cargos o de empleos, ¿verdad? Ahí podían entrar muchísimos, ¿sí? Y los pajes, bueno, pues los pajes eran también, ¿verdad? Un nombramiento muy diverso, muy, digámoslo así, heterogéneo, muy flexible, ¿verdad? Porque un paje, estrictamente hablando, es aquel que acompaña al obispo o al arzobispo para auxiliarle a la hora de vestirse toda la indumentaria episcopal, ¿verdad? Para, ¿verdad?, en las ceremonias, ¿verdad?, servir de caudatario, ¿sí? En fin, pero la figura del paje en realidad es la figura de un joven, de un adolescente muchas veces, ¿verdad?, que está muy cercano al obispo, que funge prácticamente como su hijo adoptivo y en los cuales pusieron un gran cuidado los obispos, ¿verdad?, un gran empeño y un gran esmero en su formación. Eran jóvenes que habitaban, obviamente habitaban al interior del Palacio Episcopal y que vivían en habitaciones vecinas a la habitación del obispo o del arzobispo, ¿verdad? Es decir, que estaban muy, muy próximos a él, que desde muy temprano se le unían para acompañarlo en sus deberes espirituales y pastorales, es decir, sus oraciones, en la programación de sus actividades, en la redacción de edictos pastorales, muchas veces les servían de amanuenses cuando había que redactar cartas, etcétera, etcétera. Todo esto que estoy mencionando no es ocioso, por lo que vamos a ver enseguida, ¿sí? Bueno, había otros miembros de una familia episcopal que entraban en el renglón del servicio espiritual, ¿verdad? Y ahí estaba el confesor, ¿verdad?, el teólogo de cámara, ¿verdad?, y los miembros de la curia diocesana, ¿sí? Ya el secretario de cámara, el provisor vicario general, el juez de testamentos, capellanías y obras pías, etcétera, etcétera. Entonces, mucho ojo con todos estos nombramientos porque tienen mucho que ver con lo que voy a mencionar a continuación. Bien, pero antes me detengo un poco en decir algo que quizá saltará como una duda en algunos de ustedes. ¿Cuántos individuos podían formar parte de una familia episcopal? ¿Cuántos formaban parte o cuántos eran el número de familiares de un obispo? Bueno, pues eso era muy diverso, ¿verdad? Variaba considerablemente, considerablemente. Había algunas familias episcopales que se componían de 3 o 4 miembros, ¿verdad? 3 o 4 cuando el obispo era enviado a un destino muy pobre, muy modesto, a un obispado recientemente erigido o creado, ¿verdad? Pero había algunos obispos o arzobispos que llegaron a tener hasta 100 familiares, 100 gentes a su servicio, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles eran los criterios básicos empleados por un obispo para seleccionar a sus familiares?
En el periodo que yo he trabajado sobre este tema, pues el periodo básicamente del siglo XVIII, es un periodo en el cual predomina el criterio de los vínculos de paisanaje, es decir, generalmente se eligen a paisanos. Cuando vienen de España los obispos que, bueno, no todos los obispos que hubo en la época virreinal venían de España, hubo también algunos obispos criollos, ¿verdad?, nacidos en América, pero eso fue un porcentaje muy mínimo, muy bajo. Podemos decir que de 100 obispos, de cada 100 obispos nombrados durante la época virreinal, 90 venían de la península ibérica. Y en el siglo XVI prácticamente pues, todos los obispos venían de la península ibérica, es decir, de España. En el siglo XVII ya empiezan a aparecer algunos criollos, pero entonces cuando venían de España, pues generalmente traían de su región, si venían de Cantabria o de las montañas de Santander, bueno, pues generalmente eran montañeses o cántabros los que acompañaban al obispo, ¿verdad? O de la parte norte de España. Lo mismo que si eran extremeños o que si eran andaluces, generalmente su séquito eran también o extremeños o andaluces, ¿verdad? Otro criterio para formar la familia episcopal eran las recomendaciones, ¿verdad? Las recomendaciones que están muy relacionadas con lo que yo mencioné hace un momento, con estas redes interclericales y clientelares que hemos denominado, ¿verdad?, el capital relacional de alguien que aún sin ser obispo, pero que se perfila para hacerlo, ¿verdad?, y está metido en todo este mundo de contactos y de relaciones. Generalmente reciben recomendaciones de algunos que eran familiares consanguíneos, de algún que ya es obispo, pero que no quiere traerlo por ser precisamente su familiar consanguíneo, le pide a otro que se lo lleve con él, en fin, ¿verdad? Fue muy común este hecho, ¿verdad? Y un tercer criterio importante para la selección de estos personajes fueron sus talentos y habilidades personales, ¿verdad?, que eran detectados generalmente cuando estos personajes, antes de ser obispos, se desempeñaban como catedráticos en alguna universidad o en algún colegio importante, detectaban, ¿verdad?, desde ahí iban incorporándolo a su red de relaciones y posteriormente, cuando eran elevados al cargo de obispo o arzobispo, pues los contactaban y los incorporaban para también a su vez ponerlos en la línea, ¿verdad?, de un futuro nombramiento importante dentro de la iglesia, ¿sí? Bien, y aquí ya aterrizamos más en nuestro tema, ¿verdad? Como vimos hace un momento, ¿sí?, había los criados, ¿verdad?, los criados. Esta denominación puede parecer, digamos que ociosa, ¿verdad?, un poco marginal, pues que tiene de importante el formar parte del grupo de criados del servicio personal de un obispo. Pero mucha atención porque como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación en particular eran muy cuidadosos de quienes pasaban a América, es decir, que viniesen siempre teniendo un oficio y un destino, ¿verdad? Entonces, muchos personajes que pasaron a América, mucha atención, muchos personajes que pasaron a América y que no querían ser clérigos, ¿verdad?, no pasaron en el grupo del servicio espiritual de los obispos, sino en el grupo del servicio personal y como criados. Es decir, apareciendo ante la casa de contratación, es decir, esta dependencia del gobierno español encargada de los emigrantes, pues, ¿verdad?, para aparecer ante la casa de contratación como que vienen con un destino y una ocupación a América. Es decir, que no vienen, ¿verdad?, sin oficio ni beneficio, ¿verdad? Entonces, hubo muchos casos, y solamente me voy a ocupar en este momento de uno, ¿verdad?, de gente que pasó a América como criado, ¿verdad?, y que llegó a ser un hombre muy acaudalado aquí en esta ciudad de Valladolid, de Michoacán. Ese fue Juan Antonio de Aguilera. Juan Antonio de Aguilera pasó en la familia del obispo Fray Antonio San Miguel cuando él fue nombrado como obispo de Comayagua en Honduras en 1776, antes de ser nombrado obispo de Michoacán en 1784. Entonces, Juan Antonio de Aguilera presenta su pasaporte, ¿verdad?, ante la Casa de Contratación como de un criado del obispo. Viene como criado,
obviamente podía venir en calidad de cocinero o en calidad de mayordomo o en calidad simplemente de alguien que va a estar en el aseo del Palacio Episcopal, ¿verdad? Pero como vemos en su expediente, Juan Antonio de Aguilera en realidad pretendía pasar a América y la única vía que encontró fue la de incorporarse como criado del obispo Juan Antonio San Miguel, porque Aguilera demostró, ¿verdad?, ser de origen noble, ¿verdad?, y ser descendiente ni más ni menos que del rey Ramiro I. Ramiro I, pues hay que decirlo, ¿verdad?, para quienes no son historiadores, todos los historiadores saben perfectamente de esto. Ramiro I fue el primer rey de Asturias, ¿verdad? Fue de origen visigodo y fue de estos que empezaron la lucha contra los musulmanes para expulsarlos en el siglo VII, ¿verdad? Con él estaba lejanamente emparentado Juan Antonio de Aguilera, ¿verdad?, con el rey Ramiro I, ¿sí? Y obviamente acá, ¿verdad?, se hace de importante fortuna y se incorpora al ejército recién fundado en la Nueva España. De manera que Juan Antonio de Aguilera, cuando inicia la guerra insurgente, ¿verdad?, pues obviamente forma parte del ejército realista, ¿sí? Juan Antonio de Aguilera fue, de hecho, el que estuvo al frente de las tropas, ¿verdad?, que se formaron aquí en esta ciudad para defender la ciudad de un posible ataque insurgente después de que Hidalgo salió de esta ciudad por segunda ocasión rumbo a Guadalajara con todo su contingente. Entonces, Juan Antonio de Aguilera, junto con un canónigo de la catedral llamado Agustín de Ledos, ¿verdad?, se pusieron al frente de la tropa y entrenaban la tropa, ¿verdad?, por el llano que actualmente ocupa el Parque Juárez, ¿verdad? Ahí hacían los entrenamientos, vistieron la tropa, y ellos fueron los que estuvieron al frente de la defensa, ¿verdad?, de la ciudad, hasta que llegaron ya algunos otros como Torcuato Trujillo o Matías Martín de Aguirre, pero siempre estuvieron activos ahí. Y podemos ver entonces lo que estábamos señalando, que él fue de una postura anti-insurgente o contra-insurgente, ¿verdad? Otros personajes importantes de la familia del obispo Fray Antonio San Miguel, ¿sí?, que vinieron acá a Valladolid de Michoacán, fueron en calidad de pajes, ¿verdad? Solamente voy a mencionar el caso de uno de ellos, ¿verdad?, que de venir como paje del obispo, ¿verdad?, llegó a ser un personaje muy importante. No me voy a detener aquí a hablar de toda su biografía, solamente voy a decir que llegó a ser gobernador diocesano, es decir, el cargo más importante ocupado dentro de la iglesia cuando no había obispo. Me estoy refiriendo a Manuel de la Bárcena. Manuel de la Bárcena llega a ser el gobernador del obispado de Michoacán cuando Manuel Abad y Queipo, el obispo electo, tiene que salir en 1815 hacia España, llamado por Fernando VII, ¿verdad? Entonces, de 1815 a 1830, cuando murió Manuel de la Bárcena, fungió como el gobernador de la diócesis. Pero algo que fue muy importante es que fue consejero y asesor de Agustín de Iturbide, ¿verdad? Fue el firmante, uno de los firmantes del Acta de Independencia de México, ¿verdad? Y miembro de la regencia del primer imperio mexicano, ¿sí? Ese fue Manuel de la Bárcena, que llegó como simple paje muy joven a la familia del obispo de Antonio San Miguel. Y otro ejemplo importante de un familiar que llegó a ocupar cargos importantísimos fue el de Manuel Abad y Queipo, ¿sí? Manuel Abad y Queipo se incorporó en 1784 a la familia episcopal de Fray Antonio San Miguel, quien lo nombró inmediatamente como juez de testamentos, capellanías y obras pías, y de ahí, bueno, pasó por el Cabildo Catedral también como canónigo electoral, pero en 1810, en mayo de 1810, fue nombrado obispo electo de Michoacán, y en 1815 llamado a España por el rey Fernando VII para nombrarlo ministro de Gracia y Justicia. Ahora bien, aquí vemos que algunos fueron abiertamente realistas, algunos otros fueron partidarios de la independencia, aunque no de la violencia o de la insurgencia, ¿verdad? Pero
¿Por qué es importante hablar de estos casos, verdad? Solamente a manera de ejemplo, como parte de una familia episcopal. Porque como vimos, ¿verdad? Todos ellos tenían que vivir al interior de del palacio episcopal, ¿sí? Todos ellos tenían que comer a la mesa del obispo, ¿verdad? Pero en el caso particular de la familia episcopal de Fray Antonio de San Miguel, sabemos que estos señores, Juan Antonio de Aguilera, Manuel de la Bárcena, Manuel Abad y Queipo, otro muy importante durante el proceso de la independencia llamado Martín García de Carrasquedo, ¿verdad? Todos ellos, ¿sí? Formaban junto con algunos personajes ilustrados de la época, lo que algunos han llamado tertulias, pero lo que eran pues reuniones literarias, veladas literarias en el Palacio Episcopal, ¿verdad? En eso pasaban mucha parte de su tiempo, discutiendo, encabezados por el que era el confesor del obispo Fray Antonio de San Miguel, ¿verdad? Fray Juan de Santander o Fray Juan de la Bárcena, ¿verdad? El confesor. Él encabezaba estas reuniones, ¿verdad? En un trabajo que publicaré recientemente, demostraré documentalmente esto que estoy diciendo. Él encabezaba esto que llamarían algunos tertulias literarias, ¿verdad? Y en las cuales participaban estos personajes que tuvieron un rol importante durante el proceso de la independencia. Discutían libros prohibidos, ¿verdad? Discutían libros permitidos, ¿verdad? Pero había una dinámica muy interesante en el renglón académico, en el renglón ideológico. De manera que todos ellos se conocían muy bien, ¿verdad? No solamente a los filósofos franceses, ¿verdad? A los miembros de la Ilustración francesa, sino se conocían muy bien a los ilustrados españoles, los postulados de reforma agraria de gente como Campomanes, como Jovellanos, etcétera, ¿verdad? Y conocían, por supuesto, a algunos ideólogos británicos, ¿verdad? En esas tertulias, en esas reuniones, no solamente participaban los miembros de la familia episcopal de Fray Antonio San Miguel, sino a ellas se llegaron a incorporar eventualmente otros personajes de la Ilustración vallisoletana, como por ejemplo Fray Vicente Santa María, ¿verdad? El redactor del primer borrador de la Constitución de Apatzingán, Fray Vicente Santa María, ¿sí? Personaje que sí se involucró en hechos de armas en la tropa de José María Morelos, ¿verdad? Y que murió en la toma del puerto de Acapulco. Otros personajes que se incorporaban ahí fueron Fray José Joaquín Granados y Gálvez, ¿verdad? Primo del visitador José de Gálvez, ¿verdad? Y otro personaje que se incorporaba regularmente a esas tertulias y reuniones fue un señor llamado Miguel Hidalgo y Costilla, sobre todo cuando fue rector del Colegio de San Nicolás antes de salir hacia Colima. Y esto porque Miguel Hidalgo fue invitado por el obispo Fray Antonio San Miguel a que formara, ¿verdad?, en las primeras letras, a uno de sus grandes protegidos, a Martín García de Carrasquedo. Martín García de Carrasquedo era criollo, ¿verdad? Él no viene de España, él nació aquí en 1770 y a los 15 años de edad se incorporó al Palacio Episcopal porque el padre de García de Carrasquedo era amigo tanto de Manuel Abad y Queipo, que trabajaba como juez de testamentos, capellanías y obras pías en la catedral, como del propio obispo Fray Antonio de San Miguel. Entonces, Fray Antonio de San Miguel elige a Miguel Hidalgo como preceptor de García de Carrasquedo y a la vez los miembros del Palacio Episcopal que formaban estas reuniones, ¿sí? Lo incorporan pues a ellas, a estas reuniones, ¿sí? Entonces, como podemos ver, ¿sí? La familia episcopal de Fray Antonio San Miguel, ¿verdad? Digamos que aportó, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, aportó a varios miembros al proceso de la independencia,
¿verdad? Y hubo algunos personajes que no formaron parte de la familia episcopal, ¿verdad? Pero que estuvieron muy cerca de la familia episcopal. Ahí, en el Palacio Episcopal, fue donde muy seguramente se conocieron y entablaron amistad, entre otros, Abadi Queipo y Miguel Hidalgo. De esto, el propio Manuel Abadi Queipo hace mención cuando en el edicto de excomunión que fulmina contra Hidalgo y sus seguidores, le dice, ¿verdad? Así que Miguel Hidalgo había sido su gran amigo y que hasta ese momento había gozado de sus consideraciones, de su aprecio y su respeto, pero con el levantamiento armado de la madrugada de el 16 de septiembre de 1810 habían entrado en abierta rivalidad, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo podemos ver, para ir terminando, el escudo de armas de Juan Antonio Aguilera, del cual hablé hace un momento, que era de origen noble, ¿verdad? Aquí tenemos el retrato de Manuel de la Bárcena, personaje importantísimo, repito, al haber sido uno de los firmantes del Acta de Independencia de México y haber formado parte del primer órgano de gobierno del México Independiente, la Regencia del Imperio Mexicano. Para concluir, ¿verdad? Quiero señalar lo siguiente entonces. Como podemos ver, la familia episcopal de Fray Antonio de San Miguel tuvo una composición muy heterogénea en todos sus niveles, porque si bien Juan Antonio de Aguilera era de origen noble, ¿verdad? Y fue un hombre muy acaudalado aquí, ¿sí? No todos los que pasaban a una familia episcopal tenían antepasados nobles, tenían vínculos de nobleza, ¿verdad? Había personajes que venían de un medio muy pobre, como por ejemplo Manuel de la Bárcena, ¿verdad? Y había algunos otros, ¿verdad?, relacionados, sí, con gente más o menos de los círculos nobles, como Manuel Abadi Queipo, aunque él no era propiamente noble al ser hijo ilegítimo del conde de Toreno, ¿verdad? Entonces, con esto terminaría mi exposición y me gustaría extenderme más, pero a partir de las preguntas, de los comentarios o de las críticas que ustedes gusten hacerme. Muchas gracias. Gracias, Juvenal. Tu exposición, tu conferencia fue muy enriquecedora, sobre todo en el aspecto de que cuando uno habla de la independencia, siempre lo asocia a los sucesos bélicos, a los, digamos, a los sucesos más sobresalientes de ese periodo, y pocas veces, al menos es mi caso, pocas veces he encontrado una reflexión de esta naturaleza en el sentido de cómo los clérigos, la iglesia, también está imbuida de este movimiento, solo que lo hace no lo hace necesariamente como parte de los bandos bélicos, sino al interior de la propia iglesia, ¿no? Entonces, me parece que te agradecemos el hecho de que hayas presentado esta ponencia. Y no sé, Paola, si hay alguna pregunta para el público, pues, para el doctor Juvenal Jaramillo. Si no la hay, entonces yo me permitiré hacer una pregunta. Es una inquietud muy personal por todo esto que nos acabas de comentar. A mí sí me gustaría saber, obviamente no lo tocaste, en el seno de esta familia episcopal, dices tú que se llega al grado de que hay, yo le llamo así, contradicciones ideológicas con respecto al movimiento de la independencia. No sé si nos podría señalar, desde tu perspectiva, cuáles son esas contradicciones, ¿no? Es decir, obviamente las más comunes, las más generales, es que
unos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo, pero ¿cuáles eran los argumentos, los fundamentos principales? Sí, Orlando. Perdón, no sé si se me escucha. No sé si habías concluido tu intervención. No, yo no te escucho en este momento. Sí, Orlando, perdón. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Sí, sí. Bien, lo que perfecto. Pasa es que me sacaron de la del internet ahorita, pero ya regresé. Ya estás, perfecto. Alcancé a escuchar tu pregunta, si no me equivoco la retomo. Me preguntabas que de qué naturaleza eran las diferencias entre los miembros de la familia episcopal de Fray Antonio San Miguel. Bueno, yo quise hacer un resumen muy, muy apretado aquí por cuestiones didácticas, ¿verdad? Sabemos que es muy pesado una exposición muy prolongada en estos medios, pero diré muy puntualmente lo siguiente. Digamos que a lo largo de 10 años, por lo menos, 10, 12 años, esos personajes que yo mencioné, más otros que no he mencionado, cultivaron una amistad muy estrecha, ¿verdad? Obviamente porque los que eran familiares de Fray Antonio San Miguel vivían en el interior del Palacio Episcopal, compartían muchas tareas, deberes, etcétera, la cercanía con el obispo, su protección, en fin, ¿verdad? Algunos de ellos, al ser peninsulares, bueno, inclusive algunos habían compartido en el viaje, ¿verdad? En el largo viaje desde España hasta América, en fin, ¿verdad? Habían cultivado, repito, entonces una profunda amistad, a la cual se habían incorporado algunos personajes de fuera del Palacio Episcopal, como el caso de Hidalgo que he mencionado, como el caso de Fray Vicente Santa María, que obviamente residía en el convento franciscano, ¿verdad? Como el caso de Fray José Joaquín Granados y Gálvez, que también residía en el convento franciscano, él también era franciscano, aunque iba muy frecuentemente al Palacio Episcopal, porque él fue nombrado teólogo consultor de cámara por el obispo San Miguel, ¿verdad?, en 1785. Y de hecho, el obispo Fray Antonio San Miguel fue el que lo ordenó obispo aquí en la catedral cuando Granados y Gálvez fue electo el primer obispo del obispado de Sonora, ¿verdad?, en 1789. Bueno, este personaje ilustrado, que escribió una magnífica obra llamada Tardes Americanas, extraordinaria obra, ¿verdad? Estaba ahí también. Todos ellos, insisto, entonces compartían ideas. No encuentro en la documentación que he localizado, no encuentro indicios de que hubiese diferencias, rivalidades entre ellos, etcétera, ¿verdad? Pero el movimiento insurgente es lo que detona las diferencias entre ellos, ¿verdad? Obviamente hay, exceptuando naturalmente el caso de Hidalgo y de Vicente Santa María, hay una reprobación unánime al movimiento armado y mucha atención con lo que voy a decir. Esto no quiere decir que reprobasen la independencia, ¿sí? Personajes como Manuel Abad y Queipo, como Manuel de la Bárcena, ¿verdad?, se oponen terminantemente a los medios que decide emplear Hidalgo para conseguir la independencia, ¿verdad? Ellos estaban más convencidos, ¿verdad?, de la vía pacífica y de la negociación política que de la vía armada, ¿verdad? Entonces, retomando los términos empleados por Manuel Abad y Queipo cuando fulmina el edicto de excomunión contra Hidalgo y sus seguidores, ¿verdad?, en finales de 1810, ¿verdad?, Hidalgo, que había sido tan estimado por todos ellos, tan apreciado, tan respetado como el teólogo más fino de la diócesis, ¿verdad?, ¿sí?, pasa a formar parte de los personajes repudiados, ¿sí?, por estos que habían sido sus amigos.
Entre otras cosas, sí, por la violencia, ¿verdad?, que expresaron en su movimiento, en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, la muerte del intendente Riaño ahí, etcétera, etcétera, pero también, ¿verdad?, por lo que significaba para los miembros de la iglesia que hubiese sido un clérigo el que se levantase en armas, ¿verdad?, por lo que significaba, inclusive, aunque no lo hayan manifestado expresamente, lo que significaba para ellos, ¿verdad?, como sus amigos, el que él hubiese encabezado un movimiento masivo, popular, y que empieza a derivar en saqueos, en derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces reitero, es el movimiento, es el estallido del movimiento insurgente en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, ¿verdad?, el que confronta y divide a este grupo, ¿verdad?, que hasta ese momento había estado unido, ¿verdad?, y comulgando en una misma idea o en un mismo conjunto de ideas, es decir, la necesidad de reformar a fondo las cosas en la Nueva España, y esto está expresado en las representaciones redactadas por Abad y Queipo, que ahora sabemos y también espero hacerlo público, que eran redactados a cuatro manos, es decir, eran redactados estas representaciones por Abad y Queipo, sí, pero también por Manuel de la Bárcena, ¿verdad? Eso aparece en un par de procesos inquisitoriales a los cuales he tenido acceso. Entonces, ellos compartían pues la necesidad de reformar, de modificar las cosas en la Nueva España, y cuando se da la crisis española de 1808 y el cautiverio de los reyes de España, ¿verdad?, por Napoleón Bonaparte, entonces empiezan a haber la necesidad de conseguir esas reformas, pero por la vía de la independencia. El problema es qué vías se van a seguir. Espero haber respondido a tu duda, Orlando. Sí, bastante, bastante. Gracias, te lo agradezco. Hay una pregunta aquí en el chat de Norma Romero Alegría, que te la quiero hacer. Es, ¿los sacerdotes más cercanos a Morelos tuvieron relación con alguna familia episcopal? No que yo sepa, es decir, los sacerdotes más cercanos a Morelos, en un principio podemos decir que un sacerdote cercano a Morelos, bueno, no propiamente sacerdote, un clérigo muy cercano a Morelos, Fray Vicente Santa María, bueno, pues no formó parte propiamente de la familia episcopal de San Miguel, como lo vimos hace un momento, él era fraile, pero era un asiduo asistente al Palacio Episcopal, ¿verdad? Y otros, y algunos sacerdotes cercanos a Morelos, como por ejemplo Mariano Matamoros, no, que yo sepa, no formó parte de ninguna familia episcopal. Generalmente los que formaron parte de familias episcopales, como esta a la que yo he hecho mención, o la familia episcopal, por ejemplo, de Lizana y Beaumont en el Arzobispado de México, o de Campillo en Puebla, ¿verdad?, o de Ruiz de Cabañas en Guadalajara, generalmente ellos lograron colocarse en algún cabildo catedral, ¿verdad?, o formar parte de la curia diocesana, es decir, estar al frente de algún tribunal, ya sea el juzgado de testamentos, capellanías y obras pías, etcétera, y no se involucraron directamente en hechos de armas, ¿verdad?, no se involucraron directamente. Muchos de ellos sí se involucraron ya hacia la consumación de la independencia, cuando Iturbide garantiza que la independencia se va a hacer de manera pacífica, sin derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cerca de Morelos, que yo sepa, no hubo ningún antiguo familiar de obispo, ¿eh? Ok, gracias, Juvenal. Yo no encuentro... No veo en el chat más preguntas. No sé si la compañera Paola o tenga más preguntas por parte del público. Si no es así, me parece que una vez más te damos las gracias, Juvenal, por tu
estupenda y aleccionadora exposición, ¿no? Y le doy las gracias al público, al público, a la audiencia, por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos una vez más al Centro INAH Michoacán, y que estén pendientes para los siguientes conversatorios o conferencias que se van a dar. Si no hay más que decir, les agradezco a todos. Muchas gracias y nos despedimos de todos ustedes. Gracias. Nada más un último comentario, perdón. Adelante, joven. Quiero aprovechar un par de segundos para saludar a mi querida amiga Tere Pavía, está en el INAH Guerrero, en Chilpancingo, y que será nuestra siguiente expositora aquí en esta vía. Saludos y un abrazo, Tere Pavía, y muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me dieron en esta exposición. Ok, entonces nos despedimos de ustedes. Gracias. Hasta luego.